El representante de Cuba en Naciones Unidas le recordaba al presidente Donald Trump, el representante Bruno Rodríguez Parrilla, que es el ministro de Relaciones Exteriores, le recordaba a Donald Trump que 8 hombres, hombres como él y otros tantos, y digamos pertenecientes a su clase social, poseen en conjunto la misma riqueza que los 3.000 600 millones de seres humanos que integran la mitad más pobre de la humanidad. Este era uno de muchos ejemplos que ponía la representación de Cuba, también la de Venezuela, en respuesta a un discurso, decíamos en el comienzo, incendiario de Donald Trump, un discurso yo creo que indignante por su descarnado imperialismo, yo creo que más que nunca en la historia de los discursos de un presidente de Estados Unidos en Naciones Unidas, representando, bueno, pues los valores de los que tienen las mayores riquezas del mundo, los más egoístas, los valores de los países ricos, los valores de quienes ponen muros al movimiento de las personas y los valores de una potencia hegemónica que ahora está amenazando a muchos países del mundo. Es el caso de Corea, de la República Popular Democrática de Corea, pero también es el caso de Venezuela. Bueno, pues vamos a repasar qué es lo que ocurrió en Naciones Unidas y qué representa en este juego o este debate en Naciones Unidas entre países como Cuba y Venezuela, por un lado, y por otro lado, Estados Unidos. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, así es. La verdad es que nos encontramos ante un discurso que fue abiertamente beligerante contra muchos estados de América Latina principalmente, pero bueno, también del mundo. Como veíamos, dijo que estaba dispuesto a arrasar con un país, como es el país de Corea del Norte. Pero no solo eso, sino que además continúa con el bloqueo contra Cuba, diciendo que no piensa retirarlo hasta que no se tomen las medidas que Washington pretende para ello, ¿no? Con lo cual se coloca también en una postura de centrista, en donde tienes que doblegarte a sus designios para poder acceder al fin de ese bloqueo, cuando abiertamente hemos visto que es ilegal y además cuenta con el apoyo de toda del resto de la Asamblea de las Naciones Unidas, que está diciéndole y le está pidiendo, porque al final es él el único que está impidiendo que se levante el bloqueo, que bueno, que se trata de una medida completamente arbitraria. Y bueno, también lo veíamos con el caso de Venezuela, cuando además se le ha puesto el veto migratorio junto con Corea del Norte. Pero sí que en este caso me gustaría resaltar una cosa, y es que él pone en marcha una medida que ya había planteado sobre la mesa en el 2015 Obama, es decir, también la había iniciado una vía de introducir un veto migratorio contra Venezuela. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una profundización de toda una estrategia imperialista contra América Latina y en este caso contra Venezuela, que ya venía desde mucho antes, ¿no? Es decir, esto lo que hace es profundizar en ciertas medidas para conseguir sus intereses en la región. Y eso desde luego es muy problemático, sobre todo teniendo en cuenta lo imprevisible de la política internacional que plantea este tipo, ¿no? Es decir, en un contexto en donde o plantea arrasar con un país o abre abiertamente una batalla nuclear. Es decir, todo esto me parece que va a generar un clima de inestabilidad muy fuerte, y además lo plantea en las Naciones Unidas, que se supone que es el sitio donde van a confluir todos los estados con unos propósitos muy concretos, ¿no? Y eso es lo más peligroso. Peligroso para la humanidad, todo lo que estás diciendo que dijo Donald Trump, peligroso para la humanidad también su posición negacionista del cambio climático, cuando acabamos de ser testigos de todo lo que ha ocurrido en el Caribe, con tantísimos huracanes prácticamente simultáneos uno detrás del otro, y finalmente, bueno, pues este hombre que niega a la mayor, él y bueno, todo el equipo que le rodea. Está con nosotros Íñigo Martínez, la primera vez que viene a nuestra tertulia, a nuestro programa, y le damos la bienvenida. Íñigo, ¿cómo viste aquello que ocurrió en Naciones Unidas? Bueno, gracias, José, gracias a Cuba Información. Espero que no sea la última vez, o sea, que sea la primera de muchas. Y yo, más que el discurso, es el personaje en sí mismo.
A mí lo que me preocupa es que la gente lo que vea es eso, como si fuera una caricatura, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto, ¿no? Pues tras años que de la gente de la izquierda, de los antiimperialistas, estamos denunciando que Obama era un imperialista más, pero bueno, el imperialismo, aunque se vista de seda, imperialismo se queda, ¿no? Pues eso era Obama. Y ahora tenemos pues la cara más vil, más burda, más, más rebajera, si queremos, aunque no me guste mucho ese concepto, del imperialismo. Y como ha dicho ahora Ivana, pues en medio de una asamblea de Naciones Unidas, que en teoría las Naciones Unidas, pues bueno, es ese espacio donde los países se reúnen para hablar de sus problemas e intentar llegar a una solución dialogada, y él lo que ha hecho allí es pues un discurso incendiario contra prácticamente todo lo que se mueve en este mundo que no esté o que sea mínimamente crítico o que cuestione alguna decisión de los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, es muy preocupante lo que ha comentado Ivana de la situación de la península coreana, por lo que pueda pasar. Es muy preocupante también pues la vuelta atrás que pueda pasar en Cuba. El bloqueo sigue ahí, hay que seguir diciéndolo constantemente. Y sobre todo también porque en un momento en el que América Latina ha decidido que América del Sur va a ser una zona de paz, Estados Unidos vuelve con un discurso beligerante en un momento en el que en Colombia se están dando pasos, en el que hay muchos países del mundo, entre ellos Cuba y Venezuela, ayudando al proceso de paz con las FARC, al proceso de paz con el ELN, pues Estados Unidos está con ese discurso de beligerancia. Y luego además lo que es triste también es, por ejemplo, bueno, en este caso desde el Estado español, ¿no? Pues la ausencia en este caso de Mariano Rajoy en la Asamblea General de Naciones Unidas y su viaje un par de días después a firmar, en realidad, que es lo que ha ido, a hacerse la foto de un supuesto apoyo a la unidad de España frente al el referéndum de Cataluña, una foto que ha costado más de 3.000 millones de euros con la compra de unos aviones que encima expertos militares cuestionan que sean útiles para el ejército español en este caso. Entonces, pues bueno, denunciar esa cara vil del imperialismo, pero que es la misma de siempre, lo que pasa es que con un personaje que caricaturiza un poco esa imagen, ¿no? Y contrasta, pues bueno, con lo que comentabas del discurso de, bueno, como siempre de Cuba, en este caso del canciller Bruno Rodríguez, y bueno, pues ese discurso de dignidad de un país pequeño que tiene una diplomacia activa y que se atreve a enfrentarse pues, al imperio que nunca ha dejado de serlo. También el caso de Venezuela, el canciller Jorge Arreaza hizo un discurso, creo, histórico. Además, luego se veían imágenes, había una cola de representantes de numerosas delegaciones que fueron a felicitarle, porque realmente hizo un repaso, sobre todo de manera muy oportuna, a las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos en su propio territorio, los índices de pobreza, de exclusión social, etcétera, etcétera. Desgraciadamente luego los medios internacionales lo único que han titulado en relación a esto, a este discurso, es que fue un discurso victimista, ¿no? O sea, el victimismo de siempre del gobierno bolivariano, etcétera, etcétera. Estamos también con Jorge Freiter, nuestro colaborador habitual desde las tierras colombianas. Jorge, ¿cómo lo viste? Bien, muchas gracias Manzaneda y a Cuba Información por volver a estar aquí en esta tertulia, en este debate. Yo creo que parto desde varias visiones, ¿no? Una es el escenario internacional que tienen los Estados Unidos con relación al Medio Oriente y a la posición fuerte que tiene América Latina por proteger su soberanía y por darle un giro a la diplomacia latinoamericana, y eso lo estamos viendo con Venezuela, Bolivia y otros países como Cuba, ¿no? Por otro lado, también el agotamiento interno que tiene el sistema estadounidense, que yo creo que es un elemento muy importante que hay que analizar, el hecho de que se está configurando ya nuevos movimientos sociales, y cuando me refiero a nuevos movimientos sociales no quiero decir que sean contemporáneos, sino que hay un auge ahora del antifascismo. Hay un auge ahora de posicionar el tema de colonizador en Estados Unidos, que yo creo que es muy importante, y sobre todo que en las universidades de los Estados Unidos ya se está creando movimiento social, cosa que los medios, los grandes medios estadounidenses y a nivel internacional, pues no muestran eso. Y yo creo que eso es muy importante, porque va a ir cambiando la forma de pensar de nuevas generaciones, y sobre todo que va a ayudar a conformar un movimiento social y político potente, ¿no? Que pueda pues contrarrestar también las políticas internas que tiene Estados Unidos. Por otro lado, pues ya sabemos
lo de siempre de Estados Unidos es violentar el derecho internacional, violentar todos los protocolos internacionales que hay, y eso se ha visto en Colombia, se ha visto en Irak, se ha visto en Afganistán, y por otro lado, pues su efecto que ha estado constantemente expresándolo el gobierno estadounidense y a través de este personaje como es el presidente de los Estados Unidos, es violentar sistemáticamente la soberanía de los países a nivel internacional. Y yo creo que eso está pasando con Corea del Norte, está pasando con Venezuela, y está pasando con Bolivia, uh-huh. y está pasando con otros pueblos a nivel internacional. Curiosamente, Donald Trump mencionó un montón de veces en su discurso el asunto de la soberanía, ¿no? Uh-huh. América primero, un discurso netamente nacionalista en el sentido rancio de la palabra, pero invocando curiosamente el concepto de soberanía, cuando realmente lo que es un alegato de injerencia sobre la soberanía de otros pueblos, ¿no? Sí, así es. La verdad es que una de las cosas que destaca dentro de su discurso es esa demagogia del propio concepto de soberanía nacional, ¿no? Donde dice, bueno, cada país que haga lo suyo, yo voy a tirar por el mío, ¿no? Pero cuando sabe que las relaciones de poder a nivel internacional son totalmente diferentes, ¿no? Es decir, es completamente asimétrico. Él mismo tiene la potestad de plantear un bloqueo contra Cuba, y por más que el resto de los países de las Naciones Unidas digan que es ilegal, el bloqueo sigue estando, ¿no? Entonces, quiero decir, ese tipo de uso de la soberanía, que además luego otros líderes políticos a nivel internacional, como, bueno, pues por mencionar el caso del Estado español, se dan el atrevimiento de hablar de la mayor democracia del mundo, refiriéndose a Estados Unidos, quiero decir, ese tipo de discurso es el que cala, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que, a nivel de las Naciones Unidas, cuando se plantean, dan muchísima vergüenza, ¿no? Porque ese es un foro donde justamente se van a medir todas las diferentes soberanías, y ahí lo que se está planteando es un hecho colonial extremadamente fuerte, ¿no? Y bueno, en el caso de, por mencionar lo que antes nos traía Íñigo, ¿no? El Estado español se ha replegado completamente a todas las políticas de Estados Unidos. Hace pocos días se plantea el cierre de la embajada de Corea del Norte aquí. Ahora, Dolores de Cospedal, que estuvo recientemente en Estados Unidos, decía que contaba con el apoyo de Trump, siendo esta el representante de la mayor democracia del mundo. En referencia a Cataluña, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas son la manera en la que también Europa está virando a favor de Trump, cuando al principio se mantenía escéptico, ¿no? Es decir, el juego de poder también se está viendo aquí. Uh-huh. Un discurso también, o un contradiscurso por parte de las de los países alternativos, vamos a llamarlos así, de Cuba, Venezuela y otros, contra toda esta política de muros, de segregación, de barreras, de leyes que al final, bueno, tratan de impedir estas oleadas de personas refugiadas, que curiosamente son provocadas por las guerras que muchas veces financian, o detrás de las cuales están potencias como Estados Unidos, ¿no, Íñigo? Sí, además es curioso, bueno, la gente que estamos más o menos en este medio sí que lo conocemos, pero es curioso que no se hable del resto de países, ni siquiera del resto de países de la Unión Europea. En los medios europeos no se habla de lo que, entre comillas, lo que hemos dicho allí, ¿no? En la Asamblea de Naciones Unidas. Conocemos lo que no ha dicho, por ejemplo, España, y conocemos sobre todo lo que ha dicho Estados Unidos. Y hay una serie de diplomacia que, pues, es amplia. Se demostró también, por ejemplo, en la reunión del Movimiento de Países No Alineados, que presidió, por ejemplo, el presidente Maduro. Y todas las reacciones de condena a las acciones de Estados Unidos, por ejemplo, con Venezuela, que se están conociendo en todo el mundo, la condena del bloqueo por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, son cosas que no salen en los medios de comunicación y que hay que, bueno, pues hacer el esfuerzo también de comunicarlos, porque más allá de Trump hay una serie de países que están luchando, además de Cuba y Venezuela, hay otra serie de países pequeños que están luchando también por su propia soberanía.